Entonces, para ellos hacemos un camino de reconocimiento de su dignidad, que la tiene, pero es reconocerla, un camino de liberación de tantas cosas que nos han podido estar atando, al mismo tiempo que con ellas hacemos nosotros también nuestro propio camino de liberación como mujeres, como institución y personal, y personalmente. Entonces nos sentimos mujeres que caminan al lado de otras mujeres en este camino de liberación, de reconocimiento y de persona, de ciudadana como cualquier otra. Lo más duro, lo más difícil es lograr que salgan de ese círculo en el que se han encerrado.